Hey, hola, hola amigos, aquí Mauricio Miranda, LLuz-H, trayéndoles un nuevo video. Y bueno amigos, en este nuevo video les traigo un tutorial, como le dicen en inglés un how to, en español es un cómo, o cómo hacer, o cómo hago, muy bien. En este nuevo video les voy a traer lo que es la desconexión, o más bien, cómo bloquear a alguien el Wi-Fi. Primero que todo necesitamos dos condiciones que si no las tienes, detente por favor, detente porque este video no te va a servir. La primera es más indispensable que la segunda. La primera es tener super sub, o sea, ser usuario root. Si no sabes qué es usuario root, deja de ver el video e investiga qué es usuario root y trata de no comentarme diciéndome ayúdame a ser root porque te voy a bloquear del canal. A mí no me interesa ayudarte a ser root. Ser root es muy fácil y cada quien debe saberlo hacer para su teléfono. Y si no sabes nada de celulares, por favor no me hagas perder el tiempo porque es mucha impaciencia la que me das atendiendo gente así. Muy bien, la primera es el root. La segunda es que el tipo de seguridad no sea TTLS o POP u otro, sino que sea un wifi normal, un wifi de casa, ok, que normalmente el tipo de seguridad es WPS o WPA o WPS2, algo así. Bien, ahora les voy a enseñar el celular de mi mamá que está conectado al wifi. Muy bien, acá lo acabo de desbloquear y vamos a ver, voy a darle atrás. Ok, aquí estamos en el navegador, vemos que ella está conectada a Hermanos Alpizar, bueno, el celular de ella, y mi celular está conectado a Hermanos Alpizar también. Muy bien, ok, ahora en la misma aplicación de cámara vamos a seguir con mi mamá. Ve que acá Facebook se puede conectar a YouTube también. Muy bien, no sé qué es esa mierda de si yo... No, bueno, vamos a quitar eso. Y ahora vamos a ir a la aplicación. La aplicación se llama archive.coms.netcute. La voy a dejar en la descripción. Bien, esta aplicación lo que hace es bloquear el flujo de datos al dispositivo que quieres que no quite internet. Esto funciona muy bien, por ejemplo, si quieres descargar o algo así. La aplicación tiene publicidad, así que en algún momento me va a tirar publicidad así de frente y tengo que quitarla. No se asusten. Bien, este es el teléfono de mi mamá, el LG, como lo ven acá. Y para quitarle el internet, o más bien bloquearle el flujo de datos, vamos a presionar acá. Presionamos ahí y aparecerá esta barra que dice 100% o speed 100%. Eso es la velocidad. Con esto podemos hacer que la velocidad de transferencia de datos de Wi-Fi al celular de mi mamá se vaya reduciendo. Podemos reducirlo por porcentajes, ven, 75, 50, 25, etcétera. Muy bien, vamos a quitar completamente el Wi-Fi a mi mamá para que vean, acá se quitó completamente. Y ahora vamos a ir a la cámara, ok, enciendo de nuevo y vean que acá ella está conectada a Hermanos Alpizar, o más bien el celular de ella. Ok, vamos a intentar ingresar al Facebook. No ha cargado la página. Bueno, muy bien. Vamos a intentar ingresar a YouTube. No ha cargado la página. Vea que acaban de cambiar el link. El Facebook acaba de cambiar el link y no carga la página. Muy bien, ahora vamos a hacer que el celular de ella cargue el internet. Ahí está la publicidad que les decía. Ok, ahora vamos acá y vamos a ver, ya cargó Facebook. Ok, y ahora de cargar YouTube también. Muy bien. Entonces ahora, como ven, la aplicación es muy efectiva, es una aplicación muy veraz que funciona bastante bien. Y pues espero que a ustedes les funcione. A mí me ha funcionado y ya saben, tiene que ser más que todo Wi-Fi de casa que de otra cosa, porque si no, no les va a funcionar muy bien, y que sean root, y si no son root, traten de no fastidiarme preguntándome. Muy bien, entonces amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos en un próximo video.